buenos días. Mi nombre es Roberto Barrera, del Taller de Arte Campos Barrera. Y hoy voy a hablar sobre la imagen que tengo aquí a mi izquierda. Vamos a contar un poco de su historia y de cómo está hecha. Se trata en este caso de una Virgen Purísima, o conocida como Purísima Concepción. Es una imagen que está tallada en madera de cedro. Mide un poco más de 70 centímetros la pura imagen, desde la nube hasta la cabeza, más la peana que vemos y que mide un poco más de 20 centímetros. Bueno, como ya dije, está tallada en madera de cedro y es un modelo de una imagen que nos trajeron a restaurar por aquellos tiempos. Esta imagen la tallamos para el Congreso Eucarístico del 2004, del cual pues ya les he hablado en videos anteriores, y para el cual hicimos algunas imágenes como muestra para llevar pues algo de nuestro trabajo o de lo que hacemos aquí en el taller. Entonces esta imagen la tomamos como referencia de una imagen que nos habían traído a restaurar. En este caso era una imagen de las llamadas barcelonesas, era una imagen policromada con un estilo en decoración y en pintura pues totalmente diferente. Trataré de poner una fotografía de la imagen, cómo era la imagen original, para que se den una idea. Bueno, esta imagen está estofada en oro y plata fino y tratamos de hacer un decorado pues un poquito más allá de lo normal, o un decorado del tipo de los que se hacían en la época novohispana. Para esta imagen utilizamos una técnica, en el caso del decorado, que se le llama, o nosotros le llamamos, aplicación de barbotina. La barbotina es un delineado, un decorado delineado de algunas partes o secciones de la decoración de la pieza. Bueno, en este caso en el video y en las fotos se irán dando cuenta la diferencia entre la barbotina y lo que es el decorado tradicional. La barbotina es un decorado que en el oro resalta como un hilo dorado, ¿ok? Entonces esto era para darle una apariencia más de brocado, en el caso de las telas, a las imágenes, sobre todo en la época barroca. Por eso comento que era muy usado durante la época colonial. Y bueno, entonces con esta imagen tratamos de hacer, o de aproximarnos un poco a ese trabajo sin llegar a la exageración del barroco. Ok, entonces oro fino, plata fina, el decorado, como les digo, en barbotina. Metimos también un poco de decorado en pintura, en delineados en pintura, y también un esgrafiado sobre la pintura de la pieza. Para los que no han visto los videos anteriores, el esgrafiado es un rayado que se hace sobre la pintura mientras está fresca, con el fin de que entre la pintura resalte el oro de hoja que tiene de fondo, y esto hace que las telas se vean pues brillantes, metálicas, y que luzcan todavía un poco más de lo que ya lucen pues, con el trabajo. El modelo original de esta pieza, bueno, el modelo que tomamos nosotros fue como referencia de una imagen, pero el modelo de esa imagen, por lo que podemos ver también, está tomado de una pintura del pintor español Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, y es una pintura que es tan clásica que esta misma imagen la podemos ver en litografías, en dibujos, como en este caso pues también en esculturas. Así que pues es una imagen muy muy identificada, muy conocida. El decorado pues es totalmente personal. Nosotros decidimos cómo hacerlo, aunque respetando los cánones, en este caso de la Purísima Concepción, que son la túnica en color beige y el manto en color azul, pero los decorados
la figura que se le puso a todos los decorados, pues fue una decisión nuestra. Esperamos que, pues, que sea agradable para ustedes, como lo verán pues en las fotografías y en los videos. Bueno, como podrán ver, es una imagen pues muy bonita en lo que respecta a su anatomía, la cara, las manos, los detalles sobre todo de las manos, del rostro. En el caso de los querubines y el ángel, pues tratamos también de que la anatomía fuera pues lo más bonita posible, ya que como siempre hemos dicho y lo he comentado también en anteriores videos, la idea de las imágenes que hacemos, sobre todo las imágenes que son por encargo, pues es que tengan una apariencia agradable para la veneración, para el culto, ya que pues todas van a ser puestas al culto, ya sea particular o en el caso de los templos, pues a la veneración del público en general. También, como podrán ver, pues la imagen ya está algo deteriorada, llena de polvo, pues es algo que le sucede a casi todas las imágenes que tenemos aquí, ya que pues no hay mucho tiempo para su limpieza y sacudirlas. Los daños que tiene pues son, como en las ocasiones anteriores les he dicho, porque es una imagen que desde que la hicimos en el 2004 pues también ha estado presente en algunos eventos, en algunas exposiciones, y que pues debido a eso y al lugar en el que está aquí, pues ha sufrido algo de deterioro, como habrán visto en las fotos y en los videos. Entonces, pues digamos que es parte del proceso de las imágenes que tenemos aquí, y pues digamos que es algo que es común, pues es común en cualquier lugar, pero más común aquí, porque la verdad es que no tenemos tiempo de dedicarles mucha atención. Bueno, en este caso esta imagen no fue hecha por encargo. Esta imagen decidimos hacerla para, como les digo, para el Congreso, y fue parte de las piezas que decidimos hacer para presentar en este evento. Así que pues esta pieza, como las anteriores que he presentado, está aún aquí en nuestra casa, y pues mientras pueda seguiré aprovechando las imágenes que tengo aquí para que ustedes puedan ver el trabajo que hemos estado haciendo durante estos 25 años. Bueno, pues por el momento es todo. Este fue un video un poco más corto, como vieron. Es una pieza más pequeña, pero pues traté de que también fuera algo interesante para ustedes. Por el momento me despido. Les espero que me sigan por todas mis redes, o que vean las otras redes que aparecen en los banners de este video, en Facebook, en Twitter, en Instagram.
ahora pues los videos de YouTube, y pues aquí los espero en el próximo video. Que estén bien y nos vemos en el próximo.